todos, muchas gracias por su asistencia. Yo les recuerdo, estamos entonces en el ciclo de conferencias del Centro de Estudios China-México, la Facultad de Economía de la UNAM. Les recuerdo que la intención acá es de lograr un diálogo entre los sectores público, privado y académico sobre China, y yo diría desde una perspectiva latinoamericana. Y yo les recuerdo también de las siguientes conferencias. Vamos a tener el 23 de marzo, cada dos semanas tenemos diversas conferencias. En dos semanas, el 23 de marzo, el doctor François Duhamel de la UTL de Puebla va a hablar sobre redes de distribución, temas de mercadotecnia en China. Él vivió varios años en China y creo que tiene una experiencia muy rica. Y seguiremos entonces con diversos temas en el transcurso del semestre. Antes de darle la palabra a Francisco, solamente, y lo haremos hasta que venza la convocatoria, los invito mucho a participar, a revisar, a difundir este programa de becas de la Ciudad de México, China, donde Sechimex está haciendo un gran esfuerzo de trabajar conjuntamente con la Ciudad de México, el programa de becas Ciudad de México China, una enorme oportunidad para estudiantes, para profesionistas, para yo diría la ciudadanía en general, empresarios, funcionarios, a presentar proyectos vinculados a China, concentrados de cierta forma en la ciudad de Pekín y con una enorme diversidad. El programa está en su quinto año, entonces tómenlo en serio y les repito, es una oportunidad muy interesante para lograr una estancia apoyada con tutores especializados de 4 meses en Pekín. Y con la intención de llevar a cabo un proyecto muy puntual. La intención acá es ir más allá de esta larga discusión de retos y amenazas y oportunidades y concretar temas de relevancia para la Ciudad de México. Está la información acá afuera y se encuentran todos los detalles de la convocatoria en el portal del Sechimex. El día de hoy tenemos al ingeniero Francisco Antonio Gavilich, y yo estoy muy agradecido con Francisco por su presencia. Él es desde hace un par de días el director general del CIEPECU, por ahí nos va a comentar algo puntualmente al respecto. Tiene una larga experiencia y trayectoria de trabajar en diferentes empresas. Yo destacaría tal vez que ha dado clases en la Universidad Iberoamericana y también en el Tecnológico de Monterrey. Estudió ingeniería química en la propia Ibero, tiene una maestría de administración por parte del Tecnológico de Monterrey y ha participado en un grupo amplio de instituciones, también en instituciones vinculadas al conocimiento en temas vinculados a la ciencia y tecnología, ¿no? Entonces, yo le agradezco mucho a Francisco por su tiempo. Y les recuerdo, la dinámica es una presentación, media hora, no más de 40, 45 minutos, y de lograr un intercambio y una discusión con todo el Francisco. Muchísimas gracias. Voy a empezar diciendo que la única variante entre esta conferencia y las anteriores que han tenido es que yo no soy un experto en China. Entonces, yo creo que habría que empezar por ahí. Como mencionó Enrique, desde hace 2 días cambié, después de 33 años de estar en la iniciativa privada, a ocupar la Dirección General de un Centro de Investigación de Tecnología. Esto sucedió porque hubo la oportunidad, yo me propuse y finalmente después de un proceso de selección pues resulta que quedé, y entonces es toda una nueva experiencia, ¿no? Pero antes de eso, buena parte de mi vida la pasé en MAVE, y desde los últimos 11 años en el Centro de Tecnología que tiene MAVE ubicado en la ciudad de Querétaro.
ahí estuve 10 años como gerente de investigación y desarrollo, y el último año estuve como director de asuntos corporativos. Entonces, de ahí que pues mi presentación es sobre MAVE, sobre la experiencia que tiene MAVE con proveedores chinos, pero pues por lo mismo, pues ya no soy de MAVE, entonces no me correspondería hablar, por lo tanto le he pedido a Enrique que pues, mi presentación pues no quede en ningún lado, puesto que ya no tengo más que el compromiso moral con ustedes de esta plática que yo ya me había comprometido. Y tenemos entonces dos problemas: una, ya no estoy en MAVE, y la otra, tampoco soy experto en China. Entonces vamos a ver cómo nos sale. Pero bueno, habría que mencionar por qué MAVE tiene experiencia en China. Este es el crecimiento en ventas, no en ventas en dinero, sino en unidades fabricadas. Y aquí pueden ver ustedes cómo una empresa mexicana que decidió apostarle a la tecnología a principios de los 90, instalar un centro de desarrollo de tecnología en Querétaro separado de las operaciones de manufactura, pudo no solo enfrentar la competencia que llegaba a México de proveedores asiáticos, en este caso de Corea, no chinos, sino lo que es LG, Samsung, Daewoo, y poder enfrentarlo, y no solo enfrentarlo, sino seguir creciendo y conservar su participación de mercado. Ustedes deben saber que MAVE tiene una participación de mercado aproximadamente del 46-47% de todos los electrodomésticos que se venden en México. Y es la única empresa mexicana de electrodomésticos que pudo competir. Y quizás no es la única que queda, que la otra, que es Koblenz, que sí es una empresa mexicana. Pero las demás ya no. Agros, ahora es Whirlpool, es una empresa mexicana, no es más lo que alguna vez fue dentro del grupo Vitro. Y quizás ahí habría que decir, el grupo Vitro era Vitro en Seres Domésticos, tenían un centro de tecnología en la ciudad de San Luis Potosí, pero al convertirse 100% Whirlpool, ese centro se cerró. ¿Por qué? Porque Whirlpool no tenía confianza en la capacidad de desarrollo de tecnología de los investigadores en México, y lo cerró y se lo llevó atrás. Entonces MAVE se quedó con su centro de tecnología, y hoy, hace un par de años, Whirlpool vuelve a tratar de reabrir un centro de tecnología en México, porque vio que para estar en un mercado se necesita conocer al mercado y poder desarrollar producto acorde a las necesidades de los consumidores. Y bueno, pueden ustedes ver cómo una empresa que en el 83 tenía una facturación muy, muy, muy baja, hoy está fabricando 14.8 millones de electrodomésticos en un año. Entonces, ese es el crecimiento. Ahora, no crean que este es el crecimiento de las empresas que son electrodomésticos, han sido exitosas. Al rato les voy a mostrar el caso de una empresa china que también tiene un crecimiento igual de impresionante. Las empresas al crecer van, el crecimiento de MAVE se hizo como muchas otras, además de tener el desarrollo de tecnología, pues van adquiriendo empresas que en un momento dado ya no son tan competitivas, o a las que se les hace una oferta que les es atractiva. MAVE en 1987 realiza un contrato con General Electric para empezar a exportar productos para Estados Unidos. De ahí se enfrenta, y eso puede ser interesante en la historia, a que por primera vez tiene que recibir especificaciones del extranjero para fabricar un producto de exportación. Y al recibir estas exportaciones se genera el área de tecnología, porque no era suficiente el área de ingeniería en la planta, de ingeniería de manufactura, para poder hacer un producto adaptado al extranjero. Está bien el entonces, de ahí empieza a ver la línea verde que ustedes ven, son las exportaciones a Estados Unidos cuando empiezan a crecer. Y después MAVE va hacia Latinoamérica, porque es el mercado natural, porque es el mercado donde hablamos el mismo idioma, y empieza a tener operaciones y adquirir plantas. En Colombia se adquirió una planta que era de Philips, después plantas locales. Con esto empezó a tener una presencia en Sudamérica, que es la línea amarilla. Hoy MAVE tiene 4 plantas, y ahí sí paso a la siguiente para el proceso real. MAVE ha crecido en toda América, tiene una planta en Canadá que fue adquirida, una operación que ya existía en Canadá. Tiene 8 plantas en la ciudad, en México, en Monterrey y Saltillo está la fabricación de lavadoras.
en Querétaro y Celaya está la fabricación de refrigeradores, y en la Ciudad de México y San Luis Potosí la fabricación de estufas. Y en América tiene operaciones en Ecuador, una planta en Ecuador, una planta en Colombia, hay 4 plantas en Brasil y hay 2 plantas en Argentina. Entonces, con esto más la empresa de electrodomésticos más grande en Latinoamérica. En Latinoamérica, Mabe es más importante y compite al tú por tú con Whirlpool, con Electrolux. En Latinoamérica, Mabe es el jugador más importante que ellos. Bueno, déjenme entonces decirles que Mabe también, a raíz de que se abren las fronteras, que hay que diseñar tecnología y que llegan proveedores que traen producto de Corea, pues todos estos proveedores empezaron a tener un precio mucho más competitivo en el mercado. El reto era reducir costos. La presión de reducción de costos en el sector de electrodomésticos se volvió uno de los factores más importantes. Hoy en día un electrodoméstico vale menos que lo que costaba hace 10 años. ¿Sí? Y es precisamente porque llegaron proveedores, llegaron empresas de electrodomésticos que se surtían en Corea y en China de sus productos. Entonces Mabe lo que tuvo que hacer fue pues empezar a ir a China a tratar de comprar los mismos productos al mismo precio y poder competir. Y esto fue más o menos a principios de los 2000, cuando Mabe tiene que enfrentar esto. Yo me tocó ir la primera vez con el que era mi jefe en aquel entonces a tratar de establecer que la oficina que tenía General Electric en China para desarrollo de proveedores pudiera desarrollarnos proveedores a Mabe. Poco después, no fue más de un año, que se vio la necesidad de tener una oficina de Mabe en China. Y desde ahí se abrió, y desde entonces existe una oficina de Mabe en China, que debe tener 3 o 4 personas, que están mexicanos, 2 de ellos, otros 2 ya chinos, que están tratando de desarrollar proveedores. ¿Qué sucedió? La proveeduría nacional, la proveeduría mexicana, pues tuvo que perder ante la proveeduría china. Hubo proveedores mexicanos que dejaron de surtir a Mabe y esto llegó a ser un componente importante en proveeduría, casi del 40%. Y sin embargo, hoy se ha recuperado y prácticamente la proveeduría mexicana en Mabe es más del 80%. Y el resto no es chino totalmente. Entonces, cuando Enrique me pide que venga a hablar sobre China, le digo, pues mira, yo lo único que recuerdo son cómo vi cambiar a China de esas 3 veces que estuve durante 10 años, y que cada 3 años cuando llegaba veía una China completamente diferente. O sea, la mejora en la sociedad era notoria, los edificios viejos que podían parecer como multifamiliares aquí, 3 años después estaban abandonados, estaban destruyendo porque estaban construyendo nuevos. De haber visto en las ciudades carretas, gente con carreta, gente en bicicleta, en la misma Shanghai, en las avenidas principales, ya no existe eso. De llegar a un aeropuerto que estaba más o menos, a llegar a aeropuertos que no los tenemos en México, que fueron diseñados por arquitectos. El desarrollo de China como espectador para mí es impresionante. Sobre todo lo que hice fue preguntarle a la oficina que tenemos en China, hacerle preguntas que pudieran más o menos ubicar la conferencia, y se las voy a pasar. Una de ellas es, ¿Mabe compra de materia prima? O sea, ¿qué porcentaje tiene de proveeduría en China? Aproximadamente en materia prima y componentes, 10% de su compra, que son 130 millones de dólares, a través de 120 proveedores. Principalmente, ¿qué tipo les compramos? Lo que se compra principalmente son productos terminados, pero además componentes. En productos terminados sucede una cosa muy interesante en China. El volumen de fabricación de 2 electrodomésticos, lo que es aires acondicionados y hornos de microondas, es el mayor del mundo. O sea, hay una empresa china que tiene el 40% del mercado mundial de microondas. Entonces todos, y al decir todos, pues, incluyendo hasta LG y Samsung, compran microondas en China para vender los microondas. Y una de estas empresas, de las que también les voy a explicar, que se llama Midea, resulta que es la que surge casi a la mayoría, ¿sí? Y hoy es una de las empresas más grandes de electrodomésticos. Entonces, cuando una empresa como Mabe o como Whirlpool trata de decir
vamos a fabricar microondas, pues se da cuenta de que no va a ser competitivo. Entonces lo mejor es comprárselo a estas empresas. Estas empresas, la fabricación de microondas en China tiene una historia muy interesante. El fabricante más importante de microondas en el mundo hace muchos años, más de 20 años, era Japón. Y era Mitsubishi. ¿Sí? Mitsubishi tenía la tecnología de punta. Y antes de que empezara el desarrollo chino, se le invitó a Mitsubishi pues como un apoyo a China a tratar de desarrollar la fabricación de microondas, ¿no? Y de microondas pues que se pudieran vender en China. El presidente de Matsushita accedió, se abrió una planta, y para su viendo también que sí había un pequeño mercado, que en China lo que es pequeño es más grande que todo México, de gente a la que le podía vender otros productos de Panasonic, high-end, que podían ser interesantes. Algunos años más tarde, este es un caso que está documentado, lo pueden ustedes buscar en internet, el presidente de Matsushita decía que por él se hubiera hecho el harakiri, porque empezó a inundarse Japón de microondas fabricados en China. Y esta historia se repite mucho en China, sobre todo en esas épocas, en donde empieza su desarrollo, de empresas que tuvieron un joint venture con algún europeo o con algún japonés, y que después, pues quién sabe qué pasó con la letra chiquita del joint venture, pero adquirieron la tecnología y empezaron a fabricarla ellos en un costo económico, pero después desarrollarlo y ahora ser competitivos. Creo que es un punto interesante, ¿no? Por ejemplo, nosotros, bueno, Mabe estableció una relación con General Electric y Mabe se volvió el fabricante en el extranjero más importante para General Electric por la capacidad de manufactura y por ser manufactura económica. Entonces, se cerraron plantas en Estados Unidos, plantas en México para fabricar producto que se exportaba a Estados Unidos. Hoy Mabe, les puedo decir que es las estufas a gas marca llena de leche que se venden en todos Estados Unidos son fabricadas por Mabe en San Luis Potosí. Una planta que solo de estufas hace 6 millones de estufas al año. La planta de estufas más grande que hay en todo el mundo, pero nada más, porque conforme empezaban a cerrar plantas, de repente llena de leche cerró, y estoy hablando más o menos de 12 años, dijo, cerró la oportunidad de abrir en México, pero vámonos a China. Entonces muchos proyectos que venían para Mabe se fueron a China y empezaron a desarrollar en Corea y en China productos, empezando en Corea, que le salían a mejor precio. Y uno de ellos fue precisamente mandar a hacer productos con LG, un refrigerador, con el congelador abajo, mandar a hacer una lavadora. Y para su sorpresa, nosotros desde Mabe lo sabíamos, hoy el mercado americano está lleno de refrigeradores de LG con congelador abajo. O sea, pareciera ser que dices, bueno, ¿podrá un coreano diseñar un producto para Estados Unidos? Pues no conoce las especificaciones del producto, no conoce las regulaciones del mercado, no tiene experiencia en el diseño de ese tipo de productos. Entonces, ¿qué sucedió? Que al trabajar para ellos adquirieron la tecnología, lo mismo que acabo de mencionar de algunas empresas chinas, y hoy inundaron el mercado americano, y hoy General Electric, años después, volvió otra vez a voltear hacia Mabe para hacer ciertas inversiones. Entonces, cuando yo estuve en China en aquella ocasión, fuimos a visitar a dos proveedores, y lo menciono porque luego voy a hablar de ellos. Uno de ellos se llamaba Jin Suan y otro se llamaba Jin Lin. Jin Lin fabricaba las lavadoras de dos tinas. Estaba en una ciudad que para llegar era muy complejo, pasamos por muchos pueblos donde se veía no desarrollo. Y la planta era como una planta antigua, ¿no? Como haber entrado aquí a Loreto y Peñacobre antes de que lo quitaran, y trabajaban en pisos. Pues, sin embargo, Jin Suan, que está en la zona de Shanghai, Jin Suan tenía una planta que era impresionante. O sea, uno entraba a la planta y veía primero una línea donde todo era manual, donde todavía para aprovechar la maquinaria en una prensa lo hacían en pasos, pero al lado estaba una prensa que ni siquiera
Mabe tenía súper moderna haciendo lo mismo todo el tiempo. La línea de ensamble tenía pasos totalmente automatizados y pasos normales. Le estoy hablando yo de esto hace 8 años. Hace 8 años, cuando uno decía China tiene manufactura barata, manufactura de mala calidad, nosotros, estos dos proveedores que teníamos, tenían una calidad que lo que se llama el service call rate, que son las llamadas de servicio cuando para quejas de que el producto tiene algo, bueno, las lavadoras chinas eran las más bajas. Claro. Algo que hay que borrar es que el producto chino no tiene calidad. Claro que hay de todo, ¿sí? También hay producto que llega a México y no tiene calidad y es que no ha sido probado o adaptado a las normas mexicanas, no han tenido el certificado. Pero los productos chinos, mi experiencia de los camionales, que tienen una excelente calidad. En materia prima, 70% son productos de electrónica, electromecánicos, motores, válvulas, switches, compresores. ¿En qué áreas consideramos que los proveedores chinos son buenos? Definitivamente la estrategia es buscar productos de alto valor agregado, o sea, que tengan composición de tecnología, como bombas, como válvulas, pero que no, que sean baja mezcla, alto volumen y que no sean muy espaciosos. Buscamos productos electromecánicos y también productos de inyección, estampado, pero con algún proceso especial de acabado, no nada más el estampado, porque después ya viene un acabado de pintura o viene un acabado de inyección de plástico o inyección, cosas un poco más complicadas que no hay. Y ese es más o menos 65% es China, algo en Corea, Vietnam, en Singapur, y empezamos a comprar ya, empieza más a comprar ya en la India. La producción china ha cambiado en los últimos años, tenemos más proveedores o han venido a menos, ¿no? La oficina empezó, como les comenté, en el 2002, ya crecieron 15 promedio por año, solo cayó en el 2009 debido a la crisis económica que tuvimos. Para el 2011 se ve un crecimiento fuerte, pero más impulsado por Brasil. Mabe tiene 4 plantas en Brasil, esta oficina compra para todas las plantas de Mabe, no para la planta de México. El desarrollo ha venido a la alza y sigue creciendo a un ritmo, ya no tanto, pero un poquito más relajado. Para México el crecimiento es bajo. Qué buena noticia, la verdad me dio gusto verlo. 3 a 4 proveedores nuevos por año, y más bien lo que se está tratando es de desarrollar productos nuevos con el mismo, aumentar el pedido al mismo proveedor para obtener mejores precios. ¿Cuáles son las ventajas principales de los proveedores chinos y cuáles son los principales problemas? El desarrollo de tecnología, ¿sí? Es algo que uno no pensaría. El entendimiento del mercado americano-mexicano, el entendimiento de la relación negocio chino-México. Y desventajas, la inflación del yuan, ¿sí? Y el tiempo de reacción. Cuando uno manda a hacer algo a China, pues el problema es que está hasta China, y para reaccionar a un cambio, o si hay una falla en la línea de producción, pues hay que mandar a alguien a China, a que se arregle allá y regresar con la solución. Entonces, además de esto, si bien China sigue siendo competitivo, en los últimos 3 años ha perdido competitividad frente a México, considerando el costo total de adquisición, que es precio más flete más otros gastos. Y debido a que los salarios en China se han incrementado de un 30 a un 40% en los últimos 2 años. Cuando se compra en China, lo que tuvimos que hacer en un principio fue, se creó toda un área de ingeniería de calidad que en la industria de electrodomésticos es más común, en la industria automotriz. Pero en Mabe se tuvo que crear lo que se llama, tomando del inglés, PNQs, son ingenieros de calidad que tienen que ir a liberar los productos a China. Entonces hay un equipo como de 15, 20 gentes que se la pasan viajando a Corea, a China, a liberar por especialidad los productos, precisamente para garantizar que cuando salga de China ya no tenga problema en llegar a México, y que si allá está mal, pues se quede y ahí mismo se arregle, para evitar precisamente esto de que el tiempo de respuesta no es tan rápido como teniendo los proveedores en México. ¿Se ha recuperado la proveeduría mexicana o se sigue perdiendo? Si México, por su parte, tiene la ubicación con los clientes de Estados Unidos y el mercado local, que hace que su tiempo de reacción, bajos inventarios, le ayuden a ser competitivo contra China.
Como saben, China está enfrentando fuertes presiones para apreciar su moneda desde hace 2 años, esto con el fin de perder competitividad y así bajar sus exportaciones para balancear el comercio mundial. Definitivamente Panamá de China y en sí Asia, Vietnam, Indonesia, Corea, es una región que se va a seguir impulsando y ver cómo se estabiliza la relación comercial hacia América en el transcurso del tiempo y poder aprovechar la relación de negocios que ya se tiene con proveedores chinos. Y la última pregunta que le hice fue, todo lo que se te ocurra que me pueda ayudar para no hacer el ridículo en la conferencia, y lo mejor es que no recibí una sola respuesta. Entonces me dejó de morir solo. Entonces conseguí un reporte que es de una empresa, una compañía de investigación de mercados que se llama Euro Monitor. Este es el mercado mundial de electrodomésticos mayores y menores. Parece que lo que fabrica más son mayores, refrigeradores, estufas, lavadoras, y que los menores pues son licuadoras, planchas, microondas, ventiladores. Es un mercado de 304 mil millones de dólares. Ahí tienen más o menos cómo está la evolución. Son 300, este debe ser el mismo dividido de todo. Hay dos empresas en China que hace 10 años pensábamos en el sector de electrodomésticos que no tardarían en invadir el mundo. Haier era una de ellas. Haier era una empresa que ustedes llegaban a China, veían su producto y decían, hola, ya es que sí. Interesante. Haier hizo, fue quizás el primero que salió y llegó a Estados Unidos y compró a una compañía que se llamaba Amana, que fabricaba refrigeradores en Estados Unidos, no una empresa muy grande, pero sí muy conocida en el mercado, tan conocida que con una estrategia de mercado interesante, que nunca le cambiaron el nombre a Haier. Empezaron vendiéndolo Amana by Haier en chiquito, para no perder, porque ellos tenían, como no había quien conociera a Haier, por muchos de ustedes ni la han oído nombrar, pero claro, no vamos a perder la presencia del mercado, la presencia de esa marca. Vean ustedes el crecimiento en los últimos años. O sea, Haier, si Mabe fabrica 14.8 millones de electrodomésticos, Haier fabrica de electrodomésticos mayores aproximadamente 26, 27, 28 millones de electrodomésticos, o sea, más del doble, ¿sí? Y además fabrica menores. El crecimiento, pueden ver, es muy similar, por eso lo mencioné al principio, al que tiene una empresa como la que tuvo Mabe, pero no a esos niveles. ¿Dónde está? Este es el top mundial. ¿Quién es la empresa más grande de electrodomésticos? Es Whirlpool, seguida por Electrolux, y eso seguida por Haier. Sin embargo, Haier tuvo un crecimiento y ya no ha crecido en sus ventas de exportación como se esperaba, y es precisamente porque el mercado interno ha empezado a crecer. El mercado interno de electrodomésticos de China ha mantenido entretenido a Haier para tranquilidad de las empresas como Whirlpool, Electrolux, etc. Pero si ven ustedes también, ya mi idea, que así se llama la otra empresa, está quedando en el lugar uno, como cuarto, quinto, sexto lugar, mi idea. Y si ven ustedes, no aparece aquí, tuve que buscarlo en un video y copiar una imagen porque se anda pero más abajo, pero sí está, pero es interesante, ¿no?, saber cómo, y son empresas, ustedes, si no han oído hablar de Haier, no, mi idea no vende con su marca prácticamente nada fuera de China, todo es con la marca de otros, pero su nivel de producción es fuerte y su estrategia de crecimiento está para duplicar y llegar a 30 mil millones de dólares en los próximos 5 años, duplicando lo que ellos venden. El mercado mundial de electrodomésticos mayores es de 450 millones de unidades. El mercado chino solamente es de 88 millones de unidades. Entonces, una empresa que, como Haier, el mercado chino tiene para mucho. Y por si eso fuera poco, el siguiente mercado que tiene más cerca, que es la India, es de 72 millones de unidades. En esa zona,
pueden vender lo que ellos, todos sus planes de negocio sin necesidad de seguirse extendiendo y complicando de llegar a América. México es un mercado de 9 millones de dólares. Las empresas que están creciendo han seguido distintas estrategias. Las asiáticas han tratado de venir hacia Europa y hacia América. Algunas han encontrado nichos especiales en Sudamérica, como Perú. Perú es especialmente Chile, espacios muy interesantes para productos asiáticos. Y las americanas y las europeas han tratado de ir hacia allá. Whirlpool tiene planta en China. Mabe está entró al mercado ruso en lugar de ir a China. ¿Y por qué al mercado ruso? Pues porque si no eres un jugador de ese tamaño, mejor vete a buscar áreas de oportunidad donde puedas entrar más fácilmente. El mercado ruso tiene un gusto por los electrodomésticos, sorpresa, más parecido al mercado americano y no al mercado europeo. Entonces eso permitió la entrada de Mabe al mercado ruso. Hay otros mercados que van a crecer y que ahorita no son interesantes para esas empresas grandes, como el mercado de los países árabes y el mercado en África. ¿Sí? Entonces son áreas que ahorita más está tratando de llegar también. Por considerar que ir a China sería, pues ir a, con Haier allá, no tiene caso, era competitivo. Haier. Vean, por aquí se ve controladora Mabe debajo de Sharp, Archelic y Panasonic. Whirlpool, Electrolux, Haier, Bosch, LG, Midea, Samsung, General Electric. O sea, Haier y Bosch, Haier y Midea ya están más arriba de General Electric. Indesit es una compañía italiana que fabrica la marca Ariston. Panasonic es la marca, fabrica la marca National. Archelic es una compañía turca, curiosamente muy importante también, que abastece en los mercados árabes y también parte de Europa. Y bueno, nada más por denotar, Gallans es la tercera compañía china, que también fabrica aires acondicionados de forma muy fuerte y también importantes. Favores de España. En fin, crecimiento de Haier año a año comparado con Whirlpool, Electrolux y Bosch es como... Este es más o menos la cobertura y el desempeño de Haier a nivel mundial, donde pues su área de mayor crecimiento, aquí se puede ver, sigue siendo precisamente China. Y ahorita para terminar, y entremos en preguntas y respuestas, hay una feria en China que es la Feria de Cantón. No sé si alguien se los ha venido a platicar. Yo he ido dos veces a ver toda la sección de electrodomésticos. La sección de electrodomésticos es impresionante. Además de Haier, Midea, Gallans, hay 50 fabricantes con las marcas más raras, que ya han tenido relaciones con alguna empresa americana o alguna empresa japonesa, ¿sí? Y que están creciendo y creciendo en el mercado. Pero lo impresionante es que la feria de electrodomésticos en esta feria de Cantón es más grande que la feria de electrodomésticos más importante que es en Europa, que es la Domotécnica, que se hace en la ciudad de Colonia durante muchos años, y ahora se hace también en Berlín, que es la feria más importante. Si ustedes van ahorita a Domotécnica, hay más chinos que europeos exponiendo. Sí. Pero lo más interesante es que en este lugar, sí, la exposición de electrodomésticos ocupa solo un espacio, que sería más o menos como el centro de Banamex. No les miento. Esta es la feria de Cantón. Ustedes pueden encontrar ahí desde plumas, artículos para jardín, motoconformadoras, maquinaria, prensas, y para cada uno tienen adentro de ese mismo lugar, porque todo es al mismo tiempo, ¿sí? Un espacio de exhibición tan grande como el más grande que conozcan en México, pero para solo uno de los productos. O sea, recorrer esa feria es
Entonces, toda la gente que importa productos de China en México, allá se los van a encontrar cuando sea la Feria de Cantón, y ya no es suficiente que sea una vez al año, es dos veces al año. Es de no creer estar en esa feria. Si alguna vez alguien tiene oportunidad por interés, de veras, van a encontrar los hoteles más caros ahí, porque está lleno. Esos son los espacios de acá. Cada uno, este que ven ustedes arriba, es solo un producto. Y como esos hay tres pisos. Y por último, cerremos, ¿no? Y un poco para validar lo que dije, la población mundial son 6.900 millones, Asia cuenta con el 60% de la población mundial, más de 4.000 millones de personas. Solo China e India tienen alrededor del 37% de esta población. Por lo tanto, es ahí donde se justifican esos 150 millones de electrodomésticos en ese mercado. África, 1.000 millones, Europa, 733, Norteamérica, 352, Latinoamérica y el Caribe, y Oceanía. Y ahora sí, con esto les pido una disculpa por no ser un experto chino. En lo que sí soy un experto es en aspectos de vinculación academia-empresa. Me falta también que, por aquí tengo que pedir una disculpa porque me han pedido desde hace tiempo apoyo y no lo veo. Yo creo que ahorita me van a dar. Pero bueno, en ese tema sí, el día que quieran, tengo mucho que platicarles. Pero lo que sí, desde mi comentario, China es un país muy importante. Cualquier comentario que quiera demeritar la actividad es. Antes las empresas en México importaban su maquinaria de Italia, de Alemania, de Estados Unidos, de Inglaterra, luego de España, luego se empezó a importar de Corea, luego se empezó a importar de China. Y hablamos de que debemos de copiar el modelo que hicieron esos países para crecer, y se nos olvida que no tenemos empresas que fabriquen maquinaria en México. La manufactura avanzada ha sido algo que nos hemos olvidado. No hay empresas que fabriquen moldes de inducción de plástico o geles. MAVE solamente importa 6 millones de dólares al año de moldes de inducción de plástico, principalmente de China. Allá están los mejores fabricantes de moldes con los mejores precios para fabricar moldes de inducción. Otro tanto de troqueles, otros 6 millones de dólares al año. Pero en México se están importando 60 millones de dólares de moldes de inducción de plástico y no hemos podido incubar una sola empresa de manufactura avanzada que se dedique al diseño y fabricación de moldes de inducción de plástico. Es un área de oportunidad tremenda. Y en China, en esa feria de Cantón, ahí están. Porque además, si algo tienen que habría que reconocer es, por alguna forma, por su sistema que pasó de ser un sistema comunista a un sistema socialista combinado, las empresas todas están en el mismo sitio, todas respetan un código de operación, todas manejan un margen de utilidad aceptable. Cuando MAVE empezó a tener proveedores chinos, lo primero que encontró es que el proveedor nacional tenía un margen de este tamaño. Porque al día siguiente podía bajarse y bajarse. Es cuando no va a perder. Entonces, algo que ayudó a los proveedores chinos es tener una homogeneidad en la cadena productiva, en el factor, en el porcentaje de utilidad que aplicaba cada una de las empresas. Y eso los fue haciendo competitivos y unidos. Y otra. Cualquier proveedor chino que ustedes conozcan les va a recomendar a otros 200 o 300 proveedores chinos de los que ustedes están conectados y se apoyan. Quizás es otra cosa que deberíamos de aprender antes de publicar. Gracias. Recuerdo haber estado acá chico de Huawei, de ZTE, de Vivo, de los Andinos, de la Casa del Estado. Yo, porque es una cuestión muy enriquecedora la experiencia diferente, porque todos, de MAVE,
Tal vez también valdría la pena tener un diálogo sobre este último tema que señalabas, en términos un poco más amplios de ciencia y tecnología, México-China. Muchas gracias. No tiene la palabra. Yo sugiero, si fuera el caso, tener unas rondas de una, dos, tres preguntas. Tiene la palabra. ¿Qué tal? Bueno, mi pregunta sería si se presenta, Manuel Meneses, del Instituto de Investigación y Desarrollo. Bueno, mi pregunta estaría enfocada a esta parte del desarrollo, bueno, refiere a inversión importante para el Instituto de Investigación. Entonces, estudié los datos de Haider. ¿Qué porcentaje de los ingresos destina MAVE a la investigación y desarrollo, y cuáles son los porcentajes que destinan estas grandes empresas chinas? En el caso de Haier sería interesante. Buenos días, ingeniero. Felicidades por su ponencia, y le quiero subrayar que es usted una mina de sabiduría con esa experiencia de 10 años, sobre todo en lo que han materializado. Yo soy José Lin, economista, y con 30 y tantos años de experiencia entre México y China, estudié y trabajé en China, y me ha tocado ver toda esta evolución desde la perspectiva de estudiante, académico y funcionario. Ahora últimamente estoy en la parte contraria como consultor privado. Desde el año 2000, Haier hicieron un estudio de caso con la Universidad de Harvard. Creo que en el caso de MAVE sería utilísimo como el gran caso para el resto de las empresas mexicanas, porque vemos el beneficio mutuo, ¿no?, materializado, cómo esa relación beneficia, fortalece y proporciona competitividad a nivel mundial, prácticamente internacional. Ahora, en su nuevo puesto, creo que su nueva tarea será difundir este caso de MAVE a otros sectores. Es un reto difícil porque la burocracia del CONACYT es pesada, la he experimentado. Pero creo que tenemos que salir de ese atolladero y hacer cosas que tengan resultados tangibles, no necesariamente espectaculares, como ha sido el caso de MAVE. No me quiero disculpar porque llegué demasiado tarde, pero me interesa eso. Aparte que usted hablaba de la necesidad de bienes de capital. Como dice mi viejo amigo, Juan José Limpio, también estudié yo y uno regresado a China, quizás a ese punto. Recuerdo un amigo o colega en mi política, un ingeniero industrial, Daniel Enrique Villaseño, que empezaba nuestra experiencia profesional. O sea, trabajaba como ahora trabajan los chinos, hasta las 3, 4 de la mañana, para sacar diseños. Yo creo que mucha gente, cuando habla de imitar el modelo chino, que no sabe esa cohesión que usted hablaba, el sentido de cooperación, y es lo que da origen precisamente al desarrollo de las productivas que me tocó ver allá en los 75. Pero esa parte convencional, se habla de Alemania, yo también diría allá uno sale cuando hace una tesis que está ligada a la industria, y la industria misma, todo hoy en día hay muchos jóvenes que no tienen absorción. Todo lo que quisiera saber en esos planes, qué tanto, como han hecho en el desarrollo, etcétera, que se acabaron de estudiar, o sea, MAVE tiene esa cuestión como lo hacen ahora las empresas transnacionales, que llegan Halliburton, que llegan a tomar a esa gente que tiene ese espíritu, y sobre todo lo que subrayo mucho, el patriotismo. Y me comentaba Juan José que MAVE ha cambiado mucho, es cierto, o sea, su composición orgánica es actualmente esa compañía transnacionales, mexicanas, mexicana. Mayoría.
lo preciso, porque para poder tener una independencia cognitiva, para tener que tener un psicólogo, o sea, tenemos que tener esa base tecnológica, que se habla mucho, pero se invierte poco, realmente, en poder llevar esos planes de experiencia, que aparentemente los existen, pero en realidad no se ven. Entonces, sería muy interesante ver cómo lograron entrar allá, y la ventaja es que eso es que no es la competencia, sino la cooperación. Gracias. Son proveedores, ¿no? Yo tengo... No, las empresas no hablan, invierten 1%. Ayer ¿qué sucede? Cuando crecen tanto las ventas, los productos no quieren crecer tanto. Por eso empiezan invirtiendo 1%, pero va bajando porque vienen los resultados. No hablan, invierte alrededor del 1%. Ayer debe estar. No tengo el dato de eso. Por mucho que inviertan, no está invirtiendo el 10%. Pues se está invirtiendo un poquito más. Pero invertir el 1% de una empresa que debe estar facturando calle, tengo 14 mil millones de dólares, pues estás hablando de mucho dinero. MAVE invierte el 1%, más o menos debe ser alrededor de pesos de 350 millones de pesos. Efectivamente sí, MAVE, la experiencia de MAVE debería de darse a conocer, y no hemos, bueno, al menos yo he estado trabajando en eso, pero no tanto por el lado de la importancia que tiene para una empresa mexicana el invertir en el desarrollo de su tecnología. Normalmente no. Cuando no se tiene la tecnología, se tiene la vinculación. Tampoco confiamos en la vinculación. Entonces, a mí me tocó en MAVE durante 10 años hacer notar la importancia de la vinculación. Hace 10 años, en el 2000, MAVE no tenía cero vinculación. Cuando yo reingresé, una de las cosas que me mencionaron es pues, establecer relación con universidades, y me la tomé en serio. Entonces, empezamos a hacer esto, que es el resultado, que es lo que incluso está en internet, en varios foros se ha presentado. Para poder tener la vinculación, me di cuenta que hacía falta que la empresa hablara el mismo idioma que los centros de investigación. Y lo primero fue crear una área de alianzas estratégicas que se encargara de establecer los convenios de propiedad intelectual y de confidencialidad que podía facilitar el que se desarrollara un proyecto. Y para esto se planteé lo que a mí me pareció más lógico, la cláusula de propiedad intelectual, que incluso la tenemos aceptada aquí por lo menos después de 10 años, como 10 años que es que normalmente los proyectos se hacen por encargo de la empresa, entonces la propiedad intelectual en su aplicación al sector de electrodomésticos mayores es menor. Si eso tiene aplicación en cualquier otro sector, electrodomésticos menores o automotriz, se queda en la institución académica. Porque luego el problema es ese, ¿no? Es bueno, ¿por qué no quiero? Ahora, son proyectos que la idea es originada por la empresa, no por la institución académica. Y el segundo, tener un área de enlace tecnológico, que es gente con maestría en ciencias, que trabajan para MAVE, que al momento de solicitar un proyecto van y explican bien lo que quiere la empresa, porque los ingenieros de la empresa no hablan el mismo idioma que los ingenieros de los centros de investigación, y que define bien los entregables, y que después se vuelve el program manager, el gerente de ese proyecto, y está precisamente estableciendo juntas de revisión y de avance para ver que el centro cumpla y quede bien con la empresa. El tener gente que tenga la capacidad dentro del centro. Mario una vez se planteó que además
se tenía que mejorar el talento técnico de la gente que trabaja en el centro. Entonces, uno de ellos fue gestionar programas de maestría en ciencias para los empleados del Centro de Tecnología de MAVE, maestrías en ciencias de materiales, en controles electrónicos, que cuando yo las gestioné por primera vez, las universidades me decían, ah, ¿cómo no? Hacemos un curso laico, ¿no? O sea, quiero tu misma maestría que está en padrón de excelencia, nosotros vamos a pagar y vamos a llenar una generación. Y el plan entonces, como ya voy a pagar, no quiero que sea 2 años, quiero que sea 3 años, que no les des 2 materias juntas, sino que les des 1 materia a la vez. En lugar de 2 materias al cuatrimestre, dan 1 materia por bimestre. Y eso lo que permitió es que durante todo ese tiempo ya se han van 182 empleados del Centro de Tecnología inscritos en programas de maestría. No todos en el pasado, algunos han sido medio burros. Más o menos vamos en un 50% de empleados que sí terminan el programa de maestría. Después, contratar a gente que ya tiene maestría. Entonces cada que, en MAVE le llamaron reforestación, pero era que el ciclo natural de gente que salía de la empresa era sustituido por alguien que ya tenía maestría o doctorado para esa empresa. Otra cosa, hablamos de la administración del conocimiento, pero en todas las empresas mexicanas la gente que tiene experiencia, que fue el experto durante muchos años, sale de la empresa y se lleva todo su conocimiento y entonces hay que volver a empezar. Lo que planteé yo fue tener contratados expertos fueran de MAVE o retirados de MAVE o de Whirlpool o de cualquier otra empresa para tener su experiencia, y ellos trabajan en los equipos donde están los ingenieros jóvenes con maestría y doctorado, y eso hace un equipo integral que tiene mejores resultados que cuando se deja que la gente que las empresas, hay un problema en esto, la persona que es mayor de edad que está por retirarse pues tiene preocupación de su liquidación, no la quiere perder. Y la empresa, conforme pasa más tiempo, tiene preocupación de que le va a salir más caro las prestaciones y la liquidación de esta persona. Entonces el esquema es el ideal, se liquida la persona, ya no tiene la preocupación de su liquidación, de su jubilación, y si tiene el interés, pues se le contrata por honorarios y entonces vuelve a trabajar, ya tiene su dinero, no tiene que gastarlo, entonces son las personas que mejor trabajan. Que le ponen el ejemplo a todos los que están ahí. Estancias de practicantes, la verdad no conozco un human side o un programa de reclutamiento, selección de personal que sea mejor que tener 6 meses a un egresado trabajando y poder tener varios para seleccionar quiénes son los mejores, quién es el zorro que debe quedarse en la empresa porque los demás... La mejor forma de seleccionar y de detectar el talento. Y por último, proyectos con centros de investigación. Son todos los centros con los que hemos trabajado. Llevamos más de 250 proyectos en 10 años desarrollados con centros de investigación y con universidades. Proyectos que van desde el diseño de un banco de pruebas muy complejo, desde el desarrollo de un nuevo material, que es patentable, hasta un estudio de mercado hecho por estudiantes de nivel licenciado. Hasta ideas de nuevos productos en grupos multidisciplinarios con estudiantes de ingeniería, diseño industrial, mercadotecnia, sociología, antropología, aquí en el mundo. Tenemos varios proyectos de ese tipo que se desarrollaron aquí en la mano. Y esto lo que ha impulsado es que la generación de patentes de MAVE hoy sea importante. ¿Viste, no? O sea, alguien que hace 9 patentes al año llama la atención de México. Corea, LG y Samsung hacen 2000 patentes, ¿no? Patentan yo creo que hasta el tornillo, si me dan la vuelta acá, no voy a hacerlo acá, porque tienen apoyo aquí, ¿no? Pero todas estas patentes, a diferencia de esas, son patentes de producto, son para protegerse, no son para tener algún mérito en especial, sino la idea es válida y hay que cuidar que no la tenga la competencia. Entonces, por eso tampoco todas las ideas se patentan. Hay un premio de innovación de proyectos que no fueron patentados, pero que sí representaron una innovación. Y esa es la importancia de una empresa. Y esto lo deberían hacer muchas empresas en México. ¿Por qué es realmente importante que hubiera programas de maestría para gente que ya trabaja? Todos los que ya están, no nos pudimos ir en una beca
a estudiar a Alemania o a España o a China hoy, nos quedamos en México, pues ya no. Y con los años lo único que puede haber para hacer uno es una maestría en administración de empresas, porque es la única que dan el viernes y sábado. Entonces, los programas que desarrollamos en Madrid son en viernes y sábado, para que ellos puedan estudiar y trabajar al mismo tiempo. ¿Por qué no hay programas de maestría así? ¿Cuántos empleados que están trabajando en empresas pequeñas y medianas, que es una gente con grado de licenciatura en ingeniería y que es el supervisor de producción, podría acceder a una maestría en ingeniería de manufactura, a una maestría en ingeniería industrial para ser más eficiente, si alguna institución académica abriera un programa de maestría en ciencias y le diera beca a la gente? Que además sería una beca que solo sería la colegiatura, no es manutención. Con una beca que se da a los alumnos recién egresados que tienen que tener un ingreso adicional, se podrían becar a 5. Entonces, con un poquito se podría ampliar y las instituciones académicas tendrían más estudiantes, ¿no? Que en grados de maestría y doctorado es lo que necesitamos. Es para que ya no me Buenos días, maestro. Muchas felicidades por el nombramiento. Mi nombre es Fidel Rodríguez, soy docente aquí en la facultad y además soy consultor tecnológico. He tenido la oportunidad de colaborar con CETEC en los proyectos. Yo quisiera preguntarle en dos aspectos. Uno, en CETEC creo que hace falta el establecer líneas de investigación desde mi punto de vista. Normalmente han estado batallando con la facturación por esto de la autosuficiencia de recursos, ¿no? Entonces se han dedicado mucho a servicios tecnológicos, investigación para... Entonces, la primera pregunta sería con su administración, ¿qué programa trae para impulsar las líneas de investigación? En particular, hablaría de dos. Una sobre sustentabilidad energética, muy particularmente energías renovables, que hemos hecho algo en CETEC, y la otra en hidrocarburos. Esa sería la primera pregunta. La segunda, algo que me llama la atención y yo creo que lo he considerado, es que CETEC no ha participado en los fondos sectoriales de hidrocarburos, con la CITES en el hidrocarburo y de sustentabilidad energética. Desde 2009-2010 se han sacado 6 convocatorias, alrededor de 40 proyectos, más de 2 mil millones de pesos en esos proyectos para resolver problemas de Pemex. Y me dejó un poquito sorprendido que CIATEC no ni lideré algún proyecto ya aprobado ni ha estado en los concursos. Creo que es algo, un área de oportunidad muy grande. No sé si todo te ha contemplado ahora en su gestión impulsar esta parte de participar en los sectoriales. Gracias. Una de las cosas que me queda claro, la diferencia de otras empresas, Mave, digamos, no entró al mercado, se especificara, Mave no busca el mercado chino para colocar sus productos, no es CEPE, sino eso es muy claro, ustedes no tienen muy claro, ustedes tienen muy claro, digamos, cómo está el mercado chino. Han buscado otros mercados, pero en el caso de proveedores sí tuvieron que buscar ahí. A ver, planteaba varias cosas de por qué buscar proveedores en China. Una tenía que ver con la homogeneidad de los
Por otro lado, en el caso, digamos, para México, la importación que tiene, por ejemplo, de inyección de plásticos, de moldes de inyección de plásticos, prácticamente no hay. Ahora, pero en algún momento mencionó que en México ya, con los problemas que tiene China, no problemas, con lo que ha pasado en China en los últimos tiempos, que no han subido los salarios, chino, problema también de yuan, etc. ¿Hay posibilidades o cómo se ve el mercado mexicano de reaccionar frente a Querétaro y otras zonas? ¿Cómo ha podido sufrir MAVE a estos proveedores mexicanos o realmente no hay posibilidades? Porque lo planteo, para el caso de máquinas, eso sí me queda claro, no hay, digamos, ahí en México no hay, no hace mucho tiempo. Pero para el caso de proveedores de componentes, más que de componentes de moldes, aunque es esta parte de electromecánica, hay posibilidad. Paco, pues felicidades nuevamente. La motivación principal que tuve, además de escuchar que fue por un proyecto nuevo que estamos desarrollando, una ingeniería general, San Mateo Biuri, que arranca en México, porque eventualmente tiene que tener a la lista incluso el mercado chino. Y hay dos puntos particulares que te quería preguntar. La evolución que se ha venido teniendo hasta donde tú conoces en China, de dos temas que han sido motivo de discusión, de polémica. Una, el cuidado con el manejo de la propiedad intelectual en China. Se ha creado el mito de que no se respeta, de que es muy difícil. Y bueno, la pregunta que nos hacemos es cómo ha evolucionado esto, porque pues, resulta paradójico que ante la presencia de ese riesgo, pues las empresas multinacionales se sigan volcando a participar en ese mercado. El otro es el estilo de administración del gobierno chino propiamente en cuanto a promover la inversión su territorio, ¿verdad? Se ha dicho mucho en el pasado que no tienen cosas semejantes a los programas que nosotros aquí tenemos, en donde llega un posible inversionista extranjero y lo primero que le ponen es un papel enfrente de todas las condiciones que tienen que cubrir. Hay la broma de que cuando llegas a China y preguntas a ver dónde están las reglas, no. Dime tú qué necesitas y encuentran la forma de proveerse, ¿no? Eso que tanto ha evolucionado. Me imagino que conforme se ha dado este crecimiento y demás, inevitablemente van a tener que llegar a establecer algunos estándares, programas, etcétera. No sé qué comentarios tengas sobre los próximos. ¿Podría suponer? Sí, Leopoldo Rodríguez. Bueno, hoy estoy aquí por TWB, como asesor de TWB. Gracias. La primera pregunta que es más que pregunta, gracias por la sugerencia. Creo que podamos en CEPEC trabajar en el fondo de hidrocarburos. Pero bueno, hay una cosa que quiero comentar ahí. Sí, ¿qué líneas de investigación? Yo creo que uno de los problemas de los centros de investigación en México, y ahora que estoy de este lado, en lugar de decir que yo no puedo decir que los toros desde la barrera se ven diferentes, porque siempre he estado en el ruedo, nunca supe si era el toro o el torero, pero eso, lo que sé es que ahora estoy del otro lado. Ahora, las líneas de investigación, sí, muchos centros de investigación, se hace una investigación por inquietud del investigador y después que se termina sería que se vende. Creo que debe ser al revés.
el estudio de mercado tiene que empezar desde antes que sea la investigación. Los centros de investigación trabajan para las empresas, trabajaron para MAVE en muchos proyectos. Yo llego y les pregunto, ¿de dónde están las, qué aprendiste? ¿Dónde están las especificaciones de la industria? Un centro de investigación, si va a trabajar en una industria, tiene que entrar como espía japonés de los años 60, ¿no? Tiene que llegar, pues no sin cámara, porque no te van a dejar, pero viendo una vista de 360 grados y conocer a fondo al cliente, para ver después qué le puedes ofrecer. Y si una idea que un centro de investigación conozca que a una empresa le sirve, pero, y la desarrolle completamente y se la entregue así como caja negra y le funcione, te aseguro que ni siquiera tiene que ir a tocar la puerta para pedir información. Si le va a ahorrar a la empresa $1,000,000 al año, se lo puede vender en $500,000 o en $1,000,000 en el ahorro del primer año, pero pues se necesita tenerla, ¿no? Y no después de que se desarrolló la investigación, ahora buscar, ir a tocar porque te interesa, eso es muy buena cosa. Entonces, sí, muchas líneas, y el sector de los carburos, sé que se ve, tiene. Ha hecho muchas cosas en generación de energía, ha trabajado mucho con Pemex y el planteamiento es el mismo, ¿no? ¿Hay desarrollo de tecnología o nada más es un servicio? Porque si nada más es un servicio estamos despreciando el dinero de los dos lados. Si se desarrolla tecnología, si se mejora, entonces vale la pena y ese va a ser mi objetivo. ¿Hay ventajas para poder suplir a esos proveedores? Sí, una de las cosas que se menciona es que la proveeduría mexicana se recuperó, que al principio tuvo que realizar que los márgenes eran muy altos, que si tienes que competir contra China, tienes que tener otros márgenes y ser más eficiente. Y no solo en México. Proveedores italianos de moldes de inyección de plásticos que hace 10 años no se les cotizaba porque eran los más caros, misteriosamente ahora son competitivos. ¿Qué cambió? Pues que antes estaban acostumbrados a ganar dos veces el costo de los materiales y ahora es el 50%, pero es eso o cerrar la empresa, ¿no? Entonces, yo en lo personal pienso que la experiencia china ha hecho que en el mundo toda la proveeduría se vuelva más competitiva. Y eso uno ya lo era, ¿no? Pero los márgenes, es como, ustedes siguen cotizan una puerta para su casa con un herrero. La forma en la que cotiza un herrero es el costo de los materiales por 5, y eso es lo que les cobran. Entonces imagínense, si las empresas hacían eso, pues ha ido bajando de 5, a 4, a 2,5, a 3, y ahora es al 50% o al 25%. Pues en caso de utilidad de una empresa como MAVE, ¿sí? Está en el 10%, en el 7, en el 8%. Se gana por volumen, no se gana por los márgenes. En muchas líneas MAVE puede tener hasta el 3%, porque son los electrodomésticos más bajos. Pero es importante ya seguir otras estrategias. Y sí, proveedores de moldes y troqueles, definitivamente sí, hay la posibilidad. Se está buscando en México desarrollar lo que sería moldería, también se está buscando desarrollar manufactura avanzada. Hay una iniciativa de ProMéxico en la que estuve participando, de poder presentar al gobierno la importancia que tiene la manufactura avanzada y ver si se puede generar una especie de PROSOC, ya ves que fondo PROSOC destina, bueno, eso mismo, pero para promover la manufactura avanzada desde las universidades, centros de investigación, la incubación de empresas de manufactura avanzada. Y Polo, fíjate que tenemos bueno, hoy es un amigo común, Enrique, que vive en China. Él trabajaba en Black & Decker y Enrique le prometió que algún día se los va a traer. El pobre hombre lleva años viviendo en China y no ha conseguido chamba en México. Pero no es malo, o sea, él fue el director de ingeniería de Black & Decker, que luego fue a Aplica, y luego Aplica empezó a abrir plantas en China, estamos hablando de hace 10 años. Y cuando abrió plantas en China, empezó a tratar de cerrar la planta de aquí, amenazarla con cerrar porque era más competitivo hacer las planchas y los productos de Black & Decker en China. Entonces, Black & Decker, la gente de África aquí se aplicó, fueron los primeros en aplicar Lean Manufacturing en México. Hicieron maravillas con la planta que tenían en Querétaro y la hicieron más competitiva que los chinos en ese momento. Lo que hizo África fue agarró a los directores.
directores de ingeniería, dijo, la planta se cierra, te vas a China y ahora los enseñas allá a hacer lo que hiciste aquí. Entonces, desde entonces él vivía en China 4 meses, venía 2, y otros 4 meses, venía 2, y luego renunció, no encontró una oportunidad en México de trabajo que le permitiera, y entonces lo contrató una compañía europea que fabrica en China y es su director de ingeniería en China, lleva 2 años viviendo. Pero en esa reunión que tuvimos, yo le preguntaba lo que tú me preguntaste. Antes llegaban las empresas a China a invertir y el gobierno chino les decía, aquí está el terreno, aquí se construye un multifamiliar para todos los obreros que trabajan en tu planta. Los obreros que trabajan en tu planta tienen derecho a que sus hijos tengan escuela, ¿sí? Entonces generaba todo un complejo donde le acercaba a las industrias todos los suministros necesarios. Y lo que nos comentó él ese día es que hoy ya están. Hoy ya no llegan las empresas a China y es tan fácil, ya tienen que invertir, ya tienen que tener una serie de gastos que antes no tenían. Pero cuando fue así, sí, y vaciaban comunidades para jalar a los obreros a esta zona a trabajar. Y hoy esta gente es la que ya puede comprar un electrodoméstico, por eso el mercado está creciendo. En la medida que mejora China socialmente y hay el poder adquisitivo, ya no son nada más 130 millones, porque se hablaba de que el 10, más o menos igual que en México, el 10% tiene un poder adquisitivo, y si en México somos 116 millones, pues hay 11.6 millones de consumidores que son los que mueven la economía en México, ¿no? En China son 1.300, pues con el 10% son 130, es más que todo el mercado de Estados Unidos. O sea, hay que entender por qué a las compañías americanas les interesó tanto abrirle el mercado, sus puertas a los productos chinos, a cambio de me dejas que yo vaya a vender. Me acuerdo haber visto hace más de 10 años un documento de General Electric que decía que tenía planes, ¿sí?, de importar 5 mil millones de dólares de productos chinos y vender 5 mil millones de dólares de otros productos que ellos tenían en el mercado chino. Les hace tablas, o sea, uno dice, nada más era por eso, no, el doble interés. Y es que es un mercado creciente. Y cuando nos lo platican de primera vez pensamos que es así como que estaban en Japón. En el campo con el arroz y para nada, ¿sí? Entonces sí, hoy ha cambiado todo eso, aparte no sé si con eso sí, yo fíjate que si me permiten un comentario derivado de tu respuesta es que me llama la atención que cuando solemos hacer estos estudios comparativos, benchmarking de los casos de éxito, tomamos la fotografía instantánea de esos países, de esos sitios en donde hay éxito el día de hoy, pero no recorremos la película de ver cómo llegaron ahí, ¿no? Y el caso de México pues es sí, la necesidad de remontar, digamos, un retraso que ya trata de más de 20 años, ¿no? Entonces habría que hacer algo, ¿no? No hemos sido asertivos, ¿verdad? Sí, hemos desarrollado muchas cosas, pero no ha sido integrado. Sí. Hagamos una tercera, si te parece, y última ronda. A ver, yo me pongo la lista para que. A mí me parece muy interesante la experiencia de Mauer, porque además es muy, yo diría, atípica y acíclica del sector manufacturero, ¿no? Es decir, A, no quebró, y B, de lo que tú nos indicabas, que si en algún momento se llegó a importar significativamente a inicios de los 2000, este grado de proveeduría importado se cumplió sustantivamente y se logró incrementar el grado de proveeduría nacional y doméstico. Yo creo que hay un buen grupo de estudiantes de diversas facultades. Yo creo que habría que tomar mucho más en serio el caso de Nave desde una perspectiva de una facultad de ingeniería, pero también de economía, de organización industrial, en términos de empleo, etcétera. Es decir, es contracíclico, yo diría, a buena parte de la cultura.
Yo tengo dos breves preguntas. Uno, hay esta idea, y yo te diría por más en buena parte de los estudios que hemos hecho en el hilo textil con fricción en la electrónica, esta generalizada idea estaba implícita en la situación de que México en su competencia con China tiene que cambiar su mezcla de producción. Es decir, menos producción de masa y mayor valor agregado. Es mucho muy bonito y es bastante más complicado hacerlo que decirlo. ¿Cómo cambió la producción, digamos, sobre todo en términos del mercado doméstico, cómo cambió la producción de MAVE en los últimos 10 años? Es decir, realmente lo que hoy en día se importa y la proveeduría que se obtiene de China permite mantener este lema de menor volumen y mayor valor agregado. ¿Cómo? Y un segundo tema vinculado a tu futura probablemente experiencia y la que has tenido. ¿Por qué es tan difícil, y por ejemplo concretamente en el caso de MAVE, llevar a cabo proyectos como por ejemplo tú decías el caso de inyección de plástico? Nosotros llevamos más de 15 años estudiando el tema de la electrónica, laptops, PCs, etc. En fin, más allá de N temas, no hay una empresa que logre hoy en día hacer inyección de plástico puntual más que empresas internacionales en México en términos de inyección de plástico, que es uno de los componentes significativos en la electrónica. ¿Por qué no se ha logrado esto, incluso yo diría con el interés y el trabajo que tú venías haciendo en MAVE? ¿Qué es lo que ha fallado? Juntemos, yo diría, dos preguntas más para darle también después tiempo, y yo creo que va a haber tiempo para personalmente abordar algunas preguntas. Sí, buenas tardes. Marcela García, estudiante de posgrado. Se habló que desde hace dos años, mencionó que desde hace dos años está latente la revaluación del yuan. Yo quería preguntarle si actualmente se está contemplando este factor a la hora de colocación de pedidos y a la hora de hacer negocios, o no, todavía no se ha afectado, todavía no se está considerando nada respecto a la negociación, sobre todo en cuestión de cotización. ¿Alguien más? Sí, Natalia Rivera, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Quisiera saber si usted tiene el dato de cuánto invierte de China al año en investigación y desarrollo y cuántas patentes registra China y el lado, ¿no? De qué ha fallado. Mira, la manufactura de MAVE obviamente ha evolucionado, pero como el ciclo de las empresas MAVE, hubo un momento en que cuando México era un país atractivo por su capacidad de manufactura barata, MAVE no fue la excepción. Ese primer crecimiento de MAVE, entre todas las empresas, son eficientes en manufactura. Y en mantenimiento. El comentario va porque tenemos los mejores ingenieros de mantenimiento, porque las máquinas se importan. Ya que se importaron, traer al técnico a que las repare sale muy caro. Entonces, saber tu ingeniero de mantenimiento, avientas. De veras, tenemos ingenieros de mantenimiento en México que hacen maravillas. No tenemos ingenieros que diseñen moldes. No hay quien diseñe moldes y troqueles. Se han hecho intentos, pero han sido intentos porque las compañías de inyección de plástico de México son más bien pequeñas, y las grandes, pues como toda la industria mexicana, está acostumbrada a importar la maquinaria. Si ahorita sale un fabricante de máquinas de inyección de plástico al nivel y calidad de un fabricante antes italiano, hoy chino, necesita darse a conocer y ver que su equipo es igual de confiable. Sin embargo, yo lo que siento también es que sí es cierto, y se ha hablado recientemente, en las universidades los ingenieros
no salen realmente especializados en diseño. Las carreras que tienen la especialidad en diseño, en ingeniería mecánica, pues el software que usaron en la universidad no es el que usan las empresas. O sea, ahí tenemos un problema. El otro, el grado de maestría, que es el de que realmente te da la especialización, porque la licenciatura tiene que ser general. No puedes tener una licenciatura como la historia de las carreras empezaron cuando se era ingeniero panadero, ingeniero petrolero, ingeniero textil, y después se fueron conjuntando a generar una ingeniería química, ¿no? Pero después de eso, no puedes hoy regresar a que los ingenieros, como están siendo, o sea, ingeniero en sistemas computacionales, administrativos, financieros. O sea, empiezas a acotar las licenciaturas, ¿no? La maestría. Es importante la maestría. Y no tenemos programas de maestría abiertos para todo el mundo porque cuesta, ¿no? Y la gente que ya está trabajando, que tendría la experiencia y que no tiene el conocimiento, no le da la oportunidad de adquirir el curso. Y luego la gente que tiene el conocimiento, que se queda en la academia, no tiene la experiencia. Entonces estamos viviendo una situación un poquito especial en México, que es para mí importante en el estudio, y como breviario cultural, es mi tesis de doctorado, ¿no? Porque estoy convencido que ese es el problema que tenemos en México, un divorcio entre experiencia y conocimiento. Entonces, sí hay iniciativas para, en un momento dado, crear la fabricación de moldes, sí se puede. Lo que ha hecho falta es hacer algo integral. Hay centros de investigación que están tratando, vuelve el tema ahora, como mencioné, con lo de Proméxico, y espero que ahora sí podamos desarrollar. ¿Para qué ha cambiado la manufactura? Sigue. ¿Sí? Yo te puedo decir, las empresas como Mave, que son competitivas, siguen importando sus procesos de manufactura. Los ingenieros de manufactura avanzada que tenemos en Mave son excelentes integradores. Ya se hace parte del diseño del molde para que nos salga más barato en China, porque no puedes, si compras todo, pues se hace más caro. Entonces se hace el diseño de la parte, se hace ya la simulación, un programa que se llama Moldflow, para entregarle ya al proveedor en China exactamente lo que se necesita y que no nos cargue tanto por costos de ingeniería. Pues nos falta un poquito. Y abrimos una maestría en manufactura avanzada, también anuncio, que es la única maestría en manufactura avanzada en México. En las universidades, las maestrías de manufactura o las de manufactura, por ejemplo el TEC de Monterrey, siguen siendo nuevos nombres para una maestría en ingeniería industrial, que ya la tenemos en muchos sitios, no le vamos cambiando el nombre, pero no hay una sola maestría para el diseño de procesos, para el modelado matemático de los procesos de manufactura y ensamble. La única la abrimos, y sí, pedimos a CIDESI y a CIATEC hacer una alianza con la Universidad de Burdeos. Están viniendo maestros de la Universidad de Burdeos y lleva... En esa maestría van aproximadamente 35 empleados de Mave que están usándola para terminar y establecer público, ¿no? Y ahora que estoy del lado de CIATEC, me toca promoverla más, que les puedo decir que tengo la mejor maestría de manufactura avanzada en una alianza con la Universidad de Mave. ¿Qué es mejor? ¿Mandar a un estudiante? No es que lo estoy diciendo que no sea, pero mandamos a estudiantes a estudiar al extranjero, terminan su maestría, regresan, no sabemos si van a trabajar en lo que estudiaron, se vuelven a integrar a la academia. ¿Por qué no traemos a los maestros? Yo les aseguro que tenemos en México mucha capacidad científica. La maestría que ustedes me digan, díganme una que no haya en México. El 70% de esa maestría yo se los armo aquí en México. 30% restante, traigamos a los maestros, hagamos una alianza con la mejor universidad, que vengan los maestros y nos sale más barato, y con lo que dejamos a uno que se vaya, le damos el mismo posgrado a 10 aquí, al mismo nivel académico que lo van a hacer. Entonces, yo creo que ahí es en donde hay mucho por hacer, y tenemos una oportunidad en México, si empezamos a hacer, ya está en libros, ¿no? Andrés Oppenheimer lo pone en su libro, las alianzas de las universidades, bueno, tiene que tener un fin, ¿no? Abramos programas de maestría en lo que se necesita, y establezcamos alianzas, y esas universidades también, ya están en China. ¿Cuánto invierte China? No soy la persona que está en el dijo que no era experto de China, pero mucho más que nosotros, ¿sí? Le han dado mucha más importancia que nosotros a que sus estudiantes
entre en la carrera de ciencias, se aprecie la ciencia, las matemáticas enseñan, tenemos un problema muy grave nosotros. Pero bueno, al menos hagamos lo que tenemos en nuestras manos. ¿Por qué no ofrecemos maestrías a la gente que está trabajando? A todos los que estudiaron, ustedes no son mucho más jóvenes, pero con Enrique, ¿no? Y que no pudieron ir a hacer el doctorado a donde él fue y están trabajando a lo mejor en una empresa, en una secretaría del gobierno, y no ofrecerle a esa persona una maestría en economía aplicada, administración pública, que pueda hacer en viernes y sábados, en algo muy especial, y eso nos va a permitir que la vinculación sea más natural, porque vamos a empezar a hablar el mismo idioma entre el sector productivo y el sector académico, y eso nos va a ayudar. Muchas gracias. Sobre temas de ciencia y tecnología, yo los invito a revisar ahí la última publicación del libro que sacamos con la Cámara de Senadores. Ahí hay 4 o 5 artículos explícitamente sobre el tema cantidad de estadísticas. Y de nuevo, entusiasmense, ojalá, en este programa de becas. Yo creo que muchos de estos temas puntuales se pueden elaborar con proyectos, y esa es la intención ahí del gobierno del Distrito Federal de ese chico.